docentes, dando continuidad a esta serie de talleres de formación que se han iniciado el año pasado, han continuado este año y en este ya segundo encuentro anual referido al cómic y la historieta como recursos para ser aplicados en el ámbito educativo, en la formación de los nuevos humoristas también, de los jóvenes talentos jujeños que encuentran en estos espacios un lugar de crecimiento, de intercambio, de formación que desde el municipio nos parecía muy importante poder apoyar desde la Secretaría de Desarrollo Humano y desde la Secretaría de Cultura y Turismo. Desde la Dirección de Educación celebramos la posibilidad de continuar con esta capacitación. Específicamente desde el Instituto de Capacitación Intra e Interinstitucional hemos podido concretar esta segunda parte gracias a la participación de la Secretaría de Desarrollo Humano y la colaboración y el depósito de confianza que ha tenido la Secretaría de Turismo y Cultura en esta dirección. Decimos que celebramos esto en realidad porque el año pasado lo hicimos para los docentes de la Marina Vilte, de la escuela, de nuestra tan querida Escuela Marina Vilte, y este año es abierto ya a toda la comunidad. Es un curso de 60 horas cátedra que se están dictando, sí, totalmente gratuito, y esto también nos da mucho placer poder ofrecerlo a la comuna. Bueno, yo soy historietista y humorista gráfico de Córdoba. He trabajado en los distintos diarios de la ciudad de Córdoba y lo que le vengo a ofrecer a los docentes es un curso completo sobre historieta y novela gráfica y cómo trasladarlo al plano educativo. Es decir, van a conocer, terminando el curso van a hacer una historieta que resume un poco todos los conocimientos que han ido viendo durante el taller.